Hola, mis Simmer, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Deida y aquí estoy con la hermosa y bella Ruby, por fin casándose. Y pues aquí estamos, por fin. Deida puso una tarta en una boda. Así que bueno, pues ahí está, mira qué bonitos están dando de comer. Ay, preciosos, me encanta. Por fin Deida puso pastel en las bodas. Coger un trozo. Mira, ya se fue Sam, ¿para dónde vas? ¿Quién sabe para dónde se fue? Pero bueno, aquí estamos ya celebrando la boda. Como pudieron ver, ya se casó Rubin por fin. Ahora sí se casó. No sé Sol por qué estará enojado, pero dejémoslo ahí. Vamos a bailar en grupo. Sol, tráete toda la gente para acá, por favor. Mira, enojado, pero ¿por qué furioso? Tengo mi cuerpo. No sé quién se habrá metido con el cuerpo de Sol, pero lo acaban de hacer sentir mal. No sé, pero bueno, vamos aquí a bailar un poquito, a distraernos. Mientras unos se sienten gordos, Ruby está comiendo pastel a más no poder. Y pues aquí estamos con la celebración a tope. Vamos a bailar. No sé para dónde se vino, para dónde se fue Santiago más bien, pero vamos a bailar todos. La boda, pues como pueden ver, boda de oro por fin, una boda de oro. Y por fin Rubí se está casando. Bueno, se casó ya, como pudieron ver al principio. Y pues aquí andamos ya terminando la generación roja, chicos, para comenzar con el granujiento de Zoe, de Sol, que le estoy viendo que le están saliendo unos granitos ahí por las calenturas que se ha de traer. Por cierto, le cambié el peinado, ¿qué les parece? También le cambié el traje de formal, se ve mejor, pienso yo, y el peinado se ve genial. Zoe está más guapo. Zoe, creo que el último le voy a decir Zoe. No sé por qué lo estoy mencionando como Zoe todo el tiempo, pero ahí está. Sol está guapísimo. Nosotros estamos bailando, mis padres aquí bien jóvenes ellos, que también ya tienen que envejecer. La bebé, la niña, pues está creo que en infancia. Más adelante vamos a ir a visitarlos a ver cómo va la niña. Pero todo está bien, no la he olvidado. Yo sé que hay una niña por ahí regada que no pinta nada aquí en el show. Pero bueno, a ver, Sol está feliz aquí en la fiesta. A ver, vamos a platicar con esta chica, pero poner rumores desagradables. No, tener una conversación profunda, mira. Sí, mejor vete con la conversación profunda. No, creo que ella fue la que te hizo enojar, por eso le quieres hacer tantas maldades, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí es eso. Compartir foto, sí, vamos a compartir una foto. De hecho, si tienes la cámara, ¿quién tendrá la cámara en estos momentos? Quisiera saber yo, ¿quién tiene la cámara? No veo ninguna cámara por ningún lado, así que no, nadie trajo la cámara, qué bárbaros, nadie trajo la cámara. Bueno, vamos a ver. Lo que quiero es tomarme una foto con ella. Así que vamos a usar el teléfono. Cámara. Haces una foto con. Vamos a hacernos una foto con Carla. Y luego nos vamos a hacer una foto con nuestro padre también. A ver si se puede. Vamos a hacernos una foto con nuestro padre. Y luego una foto con nuestra madre. Haces una foto con nuestra madre que no sale aquí, no sé por qué. Así, aquí está. Aquí está. Ya, por favor, deja eso y ponte a tomar las fotos que quiero que te tomes, porque quiero que lleves muchas fotos a tu casa nueva que todavía no acabo, pero que ya está en procesos. Ya la estoy terminando. Bueno, no, la estoy empezando más bien. Lo que sí les quiero contar es yo llevo avanzado de esa casa, es de que va a ser elegante. A Sol le va a gustar vivir en... pues elegantemente, no va a ser que viva modestamente como ha vivido su madre y su abuela. Él sí como que va a tirar la fortuna de los Berry por las ventanas y se va a poner bien loco a hacer y deshacer con el dinero de la familia, así que sí. A ver a qué hora se toman esas mugres fotos todos ustedes. Sí, gracias, foto con la, no, con la futura madre de los hijos de Zoe. Sí, yo pienso que sí. Eso digo, no sé, más adelante no sé qué pueda pasar en esta vida. A ver, no, me gusta más. No, así me gusta más. Así que foto, muchas fotos. Aquí se trata de tomarse fotos. Es que ya cumplí con lo de la fiesta, está todo al 100. Así que mira, lo que podemos hacer es darle un besote a nuestro queridísimo viejo cuando termine, por supuesto, de... Uy, mira qué bonita va a salir esa foto. Ay, qué guapos se ven ellos dos. Me encantan. Son guapísimos los dos, ¿eh? Sí, están guapísimos, ya, dale. Ok, perfecto. Ahora sí. Ah, no, pero primero me va a tomar foto a mí. Así que vamos a tomar foto con este hombre. A ver. Creo que a mí me saltó. Ah, puse a hacer foto, ¿ah? No, lo que quería era una foto con ella, no hacerme una foto con... Ay, Dios mío, ¿por qué son las cosas tan tristes? A ver, creo que...
¿Por qué? No, 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 yo puse con no. Dios mío, sí van a estar todas. A ver, sí. Mira, a Tony se ve guapo. A Tony sí se la voy a tomar. Es el único que quedó bien en la foto. A ver, ahí está. Eso, mira, a Tony, el abuelo. El abuelo, guapísimo, guapísimo el abuelo. Ahí está, perfecto. Ahora sí. A ver, ¿dónde estás? Dice hacerse foto con. A ver, hacerse foto con. Primero con mi madre, antes que nadie. A ver, Sol es el encargado de aquí de las fotos de la boda, que no tomó ninguna, pero bueno, da igual, da igual. Es que todo fue bien rápido, le puse play y ya se estaban casando, así que no pude tomar foto para nada. Ay, qué bonito. Ahí está. Todo granujiento. Bueno, la adolescencia, ya creo que le vamos a hacer. Ahí está. Se ve bien. Perfecto. Ahora foto con. Foto con. Foto con. Foto, foto. No, foto con. Ahí está. Foto con la abuela. Así toda guapa y toda joven. Y luego al último vamos a hacer foto con el abuelo todo guapo y todo joven. Antes de que se hagan viejitos, porque también ellos tienen que envejecer algún día, ¿no les parece a ustedes eso? A ver. Vamos a ver las fotos, ¿a qué horas? Ay, mira qué bonita la abuela. Ay, me encanta la abuela. Doña Tara está llorando, tiene los ojos llorosos, ya se los vi. ¿Qué tienes, Tarita, de la mi vida y de mi amor? Mira, está triste. Ok, esta mujer vive en un constante sufrimiento. No sé por qué, pero bueno. Ahora con el abuelo. Ahí está. ¡Ay! Guapísimo el abuelo. La verdad es que son muchachos guapísimos todos, todos ellos. Ay, ¿qué tiene Tara? ¿Por qué? A ver, Zoe, tú eres Sol. Tú eres el amigo de la familia, así que dale un abrazo a tu abuela y hazla sentir bien, hazla sentir amada y querida. Claro que sí. Y ya, no hay boda si no hay pelea. O sea, si no hay pelea, no es boda. ¿Quién se está peleando aquí? ¿Y por qué? Y los ni siquiera están peleando, están ahí parados nada más. Ándele. Viejitos alburuceros. Mira la otra. Sí, pues claro, ella tenía que ver un poco de maldad para estar feliz. Pues sí. Se me olvida que Tara es malvada y que le gusta ver a la gente sufrir. Pues sí, tanta felicidad la tiene toda traumada la pobre, pero está triste todavía. Vamos a darle un abrazo a nuestra queridísima abuela. Ay, abuelita, no te pongas triste que yo te voy a alegrar, verás que sí. Sí. A ver, poner caras graciosas. Vamos a ver, vamos a empezar a hacer. Intentar animar. Sí, claro que sí, la vamos a intentar animar. Sí, Sol, aquí con la abuela haciéndola feliz. ¿Qué querías, abuela? ¿Que te iba a dejar sola? No, aquí estoy yo contigo. Ok, alguien se está sintiendo tímida, pero bueno, alégrale el día. ¡Ay, Dios mío, qué maquillado vienes tú! Bueno, creo que se siente mucho mejor, ¿eh? Ya se siente mucho mejor él. Así que vamos a seguir con la fiesta aquí nosotros. De hecho, ya no tenemos nada que hacer aquí, ya se acabó todo. Nos podemos ir a clases, ¿eh? Porque las clases. No, ya no, ya no, no es cierto. No sé qué están haciendo aquí, pero bueno, ya se acabó todo, ¿qué? Ya se acabó todo, ya, quién sabe a dónde vas. Bueno, ya se fue Sol. Ya se acabó, ya. Oh, es que se acabó el ponche. Vamos a servir. Llenar fuente con caramelo, chocolate, ponche de frutas. Pues sí, con ponche de frutas. Vamos a llenar la fuente, chicos, que se ha vaciado. Los borrachos, estos ebrios, andan tomando mucho. Vamos a ver si podemos llenar la fuente, si nos dejan llegar a ella. Ahí está. Ah, papás y mamás no me han dejado un abracito por nada, pues no me han dado un abracito ni nada, porque compartir consejos de Sims sociales. Dar abrazo. A ver, vamos a abrazar a nuestros padres, que ellos no me han felicitado, creo yo, no me acuerdo que me hayan felicitado, así que quiero un abrazo de los dos felicitándome porque me casé por fin estoy casada. No sé, ¿no son ustedes felices porque estoy casada? Díganmelo, díganmelo por favor. Ah, Sol se fue a las clases. Al último sí. Ay, a ver. Padre mío, me casé por fin. Ay, con dos pies antes de llegar a la tumba. A ver, ¿dónde está lo que me queda de vida? Ah, todavía me zumba para morir. Así que todavía tengo mucho que vivir. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en la casa. La boda ya se acabó. Como pueden ver, el nieto aquí feliz. Bueno, el hijo con sus padres. Alguien se está quedando dormida. Pobrecita, se está quedando dormida. Así que vamos a dejarla que se tome, echarse una siesta. Vamos a dejarla que se eche una siesta, que está súper cansadita. Ah, y Sol, pues, Sol anda aquí nadando con la hermosa cara.
Y el abuelo, que quién sabe para dónde salió. Estamos pasando aquí el día súper felices nosotros. Bueno, nosotros, porque alguien se acaba de quedar dormida en la alberca. Pobrecita, ya no puede con tanta parranda. Sí, tú, te estoy hablando a ti. Mira, mejor bájate y ponte a nadar un poco. Nada, 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 hacer largos, hacerte el muerto, nada. Bueno, pues hacer largos, mira. Bájate, vete a nadar. Eso, muy bien. Súper energía aquí, todo lo que da. Alguien desapareció. Ah, no, acá está. Acá está, ya se va para afuera. Bueno, ¿qué tal si nosotros nos vamos aquí al jacuzzi? Entrar. Mírala, mírala, mírala. Está haciendo ejercicio. A ver, enviar a casa nuevas opciones. Vamos a ver. Alegrar el día. Vamos a alegrarle el día. No sé qué estás haciendo ahí. Poner la mesa. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a poner la mesa, tú loco? ¿Dónde estás? Hoy nos hicieron fruta a la parrilla. Llamar a comer a todo el mundo. Sí, mejor. Sí, ya vi por qué que andabas poniendo la mesa. ¿La pusiste a todo esto? No, no alcanzaste a ponerla. No importa. Vamos a comer. Dios mío santo, con los abrazos. ¿Vieron? Estás caminando sobre el agua. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dios mío santo. Y luego lo repite, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mira, se metieron a nadar los perritos. Bueno, uno de los perritos, no sé el otro dónde andará. ¿Dónde anda el otro perrito? Ah, el otro dijo, no, ni madre. Pero miren, está nadando el perrito, qué bonito. Ay, ternurita. Alguien necesita un baño. Señorita, y eso que está en el agua, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a darle una ducha. Y alguien tiene hambre, así que vamos a comer. Nos podemos sentar aquí a comer todos, ¿no? Vamos a sentarnos aquí a platicar. Nos sentamos, comemos, nos divertimos, todos felices, nos abrazamos y todo eso. Ah, ¿por qué no te sientas, mujer? Preguntar por Niki Niki, por favor, no hagas esas preguntas. ¿Cómo andas con la amistad con esta mujer? A ver, vamos a ver cómo anda. Ok, súper bien. Ya podemos empezar un romance aquí. Un romance adolescente, ¿qué les parece? Romance adolescente con la bella Cara. Cara es, ¿verdad? Sí, es Cara. ¿Qué? Mira, dar comida a Duque. Sí, vamos a darle comida a Duque. Ya se fue. Duque, yo te iba a dar comida. Ahí voy atrás del duque. Ahí voy atrás del duque. Déjame adelanto. Sí, ahí voy. ¿Querías, duque? Pues quién sabe a quién se lo está dando Sol, pero ahí está. Ay, Sol, te pasas de veras con tus cosas. A ver, yo quería platicar con alguien aquí, con Doña Cara, que está poniendo una cara medio extraña, pero vamos a ver. Más opciones, le quería alegrar el día. Pues sí, ya qué. Vamos a alegrarle el día a Doña Carita. Y luego nos podemos venir a meter al jacuzzi, ¿qué te parece? Guapísimo, Sol, qué guapo te ves tú ahí. Entrar. Bueno, no entiendo por qué no me deja invitarla a entrar al jacuzzi, pero. Pero bueno, podemos empezar aquí queriendo coquetear un poco, ¿no? A ver si cae la mujer, porque de algún lado tiene que salir, preguntar sobre soltería, sí, mira, porque de algún lado tiene que salir el siguiente bebé, o sea, yo sé que no puedo hacer amistad con nadie y que solo con los abuelos, pero pues, señores, de algún lado tiene que salir el bebé que sigue, la generación que sigue, así que, pues, tengo que a huevo hacer amistad con alguien, así, sí. ¿A dónde vas? Mira, es súper activa, fuerte. Presumir de estudios, no, en serio, Sol. ¿Cómo se te ocurre coquetear? Vamos a elogiarla, vamos a elogiar que se ve guapísima. Te ves hermosa, mujer, no necesitas hacer tanto ejercicio. Usar frases de ligoteo, pues sí, vamos a ver. Sol, ya sé que no te gusta coquetear y que eres solitario y que todo lo que tú quieras, pero inténtalo. Es por el bien de la siguiente generación que ya no sé ni qué color sigue. ¿Qué color sigue? A ver, déjame en los comentarios qué color sigue. Ok, una manera de coquetear medio zonga, les puedo decir, y alguien está aburrida ya, o sea, como que, o sea, qué aburrimiento. No puedo entrar con ella aquí, así que nos podemos sentar acá, a cuchá, mira, a romancear aquí afuerita, sentarse y charlar aquí. Podemos sentarnos y romancear aquí afuerita como en las épocas de antes donde los papás no nos dejaban salir y solo nos dejaban platicar con el novio ahí afuera de la puerta y cuando querían que nos metiéramos nos prendían y nos apagaban la luz. Esa era la señal de que ya métete. ¿A quién le tocó? A mí sí. Ok, alguien trae cólicos. ¡Ey! ¡No huyas, cobarde! Ven acá. No, 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 si sí está ni madre. No, 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 no. Siéntate y charla con la mujer. No huyas, cobarde. Es que Sol no quiere cooperar. Sol no quiere cooperar con esta situación. Yo sé que apesta un poquito, pero. Sol, cambia esa cara, por favor. Cambia esa cara, por favor, Sol.
Resolver el ciclo menstrual. No, pues no. Es la ley de la vida, lo siento mucho. A ver, vamos a ver más opciones. Conocer mejor, pero es que todos de pie. Vamos a ver con lo romántico. Estrechar entre tus brazos, coquetear, coger, besar, e intentar besar bajo el muslo. No, pues no. Niki, niki. No, ¿a poco se puede? No, niki, niki en la cama. ¿A poco se puede? Somos adolescentes, oh my god. ¿Se imaginen que quedara embarazada? Intentar besar bajo el mar, luego coger, estrechar entre sus brazos, hacer preguntas, subir, no coquetear, elogiar. Besar las manos, adoptar, intentar besar bajo. Ok, vamos a ver. No es Navidad, pero podemos sacar el muérdago de los adornos navideños y intentarlo. ¿En serio podemos hacer ñiqui ñiqui con ella? Siendo adolescentes, ¿en serio? Júramelo por Dios, júramelo por. Mira. Acaban de dar su primer beso. Bueno, no es su primer beso, así como que digamos guau, guau, guau. Ok, ya vete, hombre. Ya te dejo que te vayas. Vete, vete, ya. Vete, no sufras tanto por mí. Este hombre necesita ir al baño, chicos. Así que miren la guapura de esta mujer, el coqueteo y el meneado. El meneado. Oigan, chicos, ustedes no han consumado su matrimonio y todavía se pueden divorciar y no va a pasar nada. Así que hace ñiqui ñiqui con Santiago aquí mismo y ahora. Santiago y. ¡Uy! Santiago y Rubí se disponen a consumar su matrimonio en estos momentos, chicos. Y yo con esto me voy a despedir. Ya saben que a mí me encanta despedirme con el ñiqui ñiqui. Y ya, pues me despido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios. Prendan la campanita de notificaciones, compartan mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.